Muy buenos días, señores. Buenos días, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Ok. Ok. Ahí sí, tenemos. Bueno, no estoy acostumbrado a trabajar con esta mascarilla, porque esta mascarilla es como cortita. Se cala. Pero lamentablemente, en este trabajo estamos delante de un público. Yo le aconsejo que la mascarilla no debe estar debajo de la nariz, sino encima. El arte sí. Se me perdió. ¿Qué hacer? Ok. A ver, señores, vamos a trabajar en el libro. Déjenme compartir el libro acá, online. Ustedes tienen el físico. Ya. Ok. El día de hoy vamos a trabajar el ejercicio número 18. El ejercicio número 18 me dice. Dice el ejercicio número 18. Ya debe estar haciendo la copia. Cópialo, usted tiene el libro. 18. ¿Qué me dice el ejercicio 18? Una fracción 16 sobre 324 multiplica a una raíz fraccionaria también. El primer procedimiento, es dividido para 324 por la raíz cuadrada de m al cubo, p al cubo, que viene a la sexta, sobre 32. Sobre 108, raíz secta de m cuadrado p sobre m al cubo. Okay. A 30. Okay, 32. ¿Qué podemos hacer con esas fracciones? Primero, tengo una fracción constante. ¿Qué podemos hacer ahí? Extremo con extremos y medio con medio. Entonces, raya de fracción, extremos, una fracción extremo con extremos en el numerador, 16 por 108. En el denominador, 324 por 32. Okay. ¿Sí o no? Con respecto a los índices, ya tenemos desarrollado solamente la constante. Vamos a trabajar ahora con los radicales. Pero en los radicales, ¿cuál es el primer índice? ¿A dónde te estás yendo? Estamos trabajando en esa parte. ¿Cuál es el índice radical de la primera raíz que está en el numerador? 2. Dígalo, pero no te cambió. Ahí no vale. Ahí no vale. Cuando estás afuera, sí hay. 3. 2. ¿Cuál es el índice radical de la segunda raíz?
Seis. ¿Qué podemos extraer de esos dos índices radicales? Ya. ¿Qué les puede extraer todavía? Ok. Público del colegio, forma presencial, público de online. No se deje. No se deje. Habilite el micrófono y participe. Ok. Pero profesor, sí lo habilité. Ya, por eso, pero no se deje ya. Los dos coeficientes que hemos obtenido. Ya. Se multiplican 2 por 3, 6. ¿Cómo se llama eso? Índice radical 6. Índice común. Y eso se llama eso ahí. ¿Qué hacemos con las raíces que está elevado al 4? Tiene índice radical 2. ¿Por cuánto lo multiplicamos para que sea igual a 6? Para 3. Si multiplicamos por 3, entonces cada término de la cantidad de su radical elevado al cubo, ¿no? Y vemos que tenemos una fracción. Entonces, cada uno de esos términos va a quedar elevado al cubo. Y si lo elevamos al cubo otra vez, quiere decir que cada término va a estar dentro de un paréntesis. ¿Sí? El primero, m al cubo, elevado al cubo. El segundo, cubo elevado al cubo. El denominador de esa fracción, n a la sexta, elevado al cubo. ¿Sí? ¿Ok? Sí. ¿Pasa algo? ¿Hay escrito algún manuscrito por ahí? ¿Qué dice? También estuvo aquí. ¿Quién estuvo aquí? La raíz del denominador es igual al índice común. Sí lo deja, ¿no? Porque es ahí, raíz seca. Entonces no hay ninguna multiplicación. Esto pasa ahí. Raíz seca. M cuadrado por P sobre M al cubo. Okay. Ya le tengo ahí. Ah, no, te vas a multiplicar todavía. No me detengo ahí. Esta potencia 16.32. 16.32. Si digo 16.32, quiere decir que estoy dividiendo ese número para 16. 2. ¿Será que puedo dividir este 108, sacarle la 108ava directo para no estar simplificando por 2? Si yo quiero hacer eso, divido entonces este número para este para ver si me da un número entero. ¿Sí? A la tercera. Ok. 108ava, 1. 3. 124 dividido para 108. 3. 3 por 2. Acá me queda 1 por 1. 1.
Y sí debo de poner el 1 porque se encuentra en el numerador y tengo una constante como pregunta. Me queda 1 y 3 por 2, 0. 2 por 3, raíz seca, raya de fracción. La variable. ¿Qué grado exponencial va a tener? Novena. Ok, a la 9. ¿Por qué a la 9? Porque 3 por 3. 9. P a la quinta. Escribo la variable P. ¿Qué grado exponencial va a tener? 15. La variable N. Variable N. 18. Duro, sin miedo, saque, revierte. Están haciendo actividad física. 18. 18. El abajo ya no hay nada que hacer. Pasa directo. Insecta de M cuadrado P sobre N al cubo. Ahora sí podemos dejar la constante fuera de la raíz. Un secto. Y agrupame es una sola raíz. ¿Sí o no? Eso es lo que dice el texto de su libro. Raíz seca. Raya de fracción. El numerador. M elevado a la novena. P elevado a la quinceava. N elevado a la dieciochoava. M cuadrado P. N elevado al cubo. ¿Qué se aplica? Se multiplica la de arriba con abajo y la de en medio. Arriba con la de abajo, extremo con extremo, no se dice la de arriba con la de abajo. Ok. La de arriba con la de abajo. ¿Dejamos la constante fuera? Sí o no. Me quedaría un sexto. Que multiplica a la raíz secta de extremos con extremos, medio con medio, entonces una sola fracción. Okay. Son variables diferentes, ¿no? ¿Sí o no? N a la novena, T a la quinceava, bajo, bajo y N al cubo. Podemos dejarlo de forma ordenada. M a la novena. N al cubo. P a la quinceava. Medio con medios. M cuadrado. N dieciochoava. Una 18. Y la P. Okay. Tenemos términos semejantes, ¿no? Numerador, denominador. El mayor grado exponencial, si está arriba, queda arriba. Y si le resta el exponente de abajo. Si la variable con mayor grado exponencial está en el denominador, se le resta la variable que está en el numerador. Sí. Okay. ¿Sí me entendió? ¿Sí me entendió? Venga, haga esa parte. Voy a hacer la vuelta porque...
Ya, pero vaya logrando ya la respuesta. Insecto. Y secta. Raya de tracción. ¿Dónde queda esa diferencia? ¿Arriba o abajo? Arriba, ok. Vamos con la variable n. Queda en el denominador, ¿no? ¿Cuánto queda? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuatro? Solo frente, nada más. No lo quiero. Ya estoy directo. Vamos con la variable P. La variable P, la mayor. Ya. Dígale, compañero, esa es la respuesta. Compañero, esa es la respuesta. Pero ya. A ver, Salazar, dígame. ¿Cuál es la... Se me olvidó la pregunta. Okay. Veamos. Hay algunos que tienen problemas todavía con respecto a esto. Vamos a hacer dos por proceso. ¿Ya? ¿Cuál es el debido proceso? Está bien, Espera, no se preocupe, está bien. Un secto, raíz secta. Préstale atención, señorita actual. Si tienes algún problema, puedes expresar. No es malo tener guardados los problemas dentro de uno porque eso te hace daño. Como le dije anteriormente, y este es un área que te involucra a todo. Así que si tienes algún problema, dile basta, quédate atrás porque yo voy a acabar. Debe estar acá. En este momento, usted me pertenece, como dicen algunos, aquí, a esta área de matemáticas. Ya. Si tienes algún problema, preceptivo, si tienes algún problema, expresa. Busca ayuda. Pida consejo. Hay personas adultas que estamos dentro de la unidad educativa y podemos ayudar. No del hecho de que seamos profesores de distintas áreas, no sé cuál es el problema que tienen los dos. Si quieren, los amarro espalda con espalda y andan pegados. ¿Ya? Sí, eso quieren. Entonces, los dos. Y yo fuerte contigo. Oh, hay conexión. Sí. Con respecto a la variable m, el de mayor grado exponencial, ¿en el numerador o en el denominador? Numerador. Entonces, m, 9 menos 1. Con respecto a la variable n, el de mayor grado exponencial, ¿denominador o numerador? Tejada. Denominador. Entonces, ¿cómo me quedaría?
tiene 18 menos 3. Con respecto a la variable P, ¿dónde está el de mayor grado exponencial? Arriba. No se deje, se me están quedando. ¿Cuánto le debo de restar? Uno. Uno, porque la variable no tiene grado exponencial, quiere decir que vale uno. Perfecto. Ahora sí ya simplifico, ya tengo mi respuesta. Escribo la variable. ¿Cuánto me queda el exponente con respecto a la variable m de tu ala? 7. ¿Seguro? ¿100% seguro que sí, ese es el resultado? Sí, me quedaría. 7. Sí, está bien. La variable P, ¿cuánto vale Villafuerte? 14. ¿Por qué 14? Porque 15 menos 1 es 14, pues. No tenga miedo. Tu hermana es una excelente. Él le va a dar la pinchada. Él le va a dar la pinchada. A ver, Salazar, dígame usted la variable. N, ¿cuánto queda el grado exponencial? Él le va a dar la pinchada. ¿Quinceava? ¿Para qué? ¿Qué podemos hacer con respecto a la variable? Separamos, ¿no? Separamos. Haga la separación de este. ¿No lo quiere hacer? No tenga miedo en la cámara, que eso no, no puede ver. Vamos, me pone M a la 6. Ok. ¿Cómo quedaría separado entonces M a la séptima? Diga Morán, que se me quiere decir algo y se me esconde. Dígame. ¿Cómo quedaría? M a la sexta por M. P a la catorceava. P a la sexta por P a la octava. P a la sexta. P a la octava. ¿Y P a la octava también no lo puedo descomponer? Sí, no, ahí estamos. Okay. N a la quinceava, ¿cómo quedaría descompuesto? Ok. Entonces preparamos nuestra fracción constante un poquito más larga. Déjenme ver, ya no hay espacio para poner la respuesta. Bajamos cámara. Es que sí, ahí es sí. Ok. Uno. Veamos lo que sale del numerador. M a la sexta. Y ya sale sin exponente. Tenemos 2P que sale. Escribimos una sola, pero como son 2, P elevado al cuadrado. Excelente. Cuidado, me van a decir 3 familias. Ahí está. Okay. En el denominador tengo 6. Pero tengo 2 variables del denominador de la cantidad subradical que sí se liberan. En el cuadrado. ¿Y me queda? En el cuadrado. Multiplicado por la raíz sexta. M numerador. M por P al cuadrado sobre. N al cubo. N al cubo. Ya tengo mi respuesta. Ok.
Ahí. La vida es sumamente complicada. Ok. Miren, de suma importancia, sí lo es. ¿Por qué? Porque a medida que vayamos conociendo los ejercicios que involucran todas las áreas y ya lo comenté de calentado, que tenemos que ver el bloque de cálculo, que así ya lo ven en segundo bachillerato, a partir del segundo bachillerato. Lo que se llama derivada de funciones, son como cuatro bloques, de estilo diferente. Se involucran las integrales de funciones, se involucran la factorización, productos notables, la radicación, todo lo que sea bien. Es decir, que con un ejercicio que puede ser tan chiquito, se vuelve un lado complejo. Si usted lo domina, lo ha practicado y lo sabe emplear todas las propiedades, quiere decir que el ejercicio en menos de 5 minutos se lo puede hacer. Para explicación, un ejercicio sí se vuelve largo. El punto lo tiene que hacer paso a paso para que el estudiante lo entienda. Si el estudiante no lo entiende, se va a dar tan titular y si no, se busca otra persona. Si no entiende al docente, busque un video tutorial, cargue el libro y me digan. Y si no sería contento con eso, digan al papá, papá, ¿qué hago? ¿Me entiendo? Es que no va a quedar con cacho. ¿Me va a quedar con el claro? Eso no es cierto. Ok. Yo no le digo, pero... ¿Preguntas acá ahí? Señores, preguntas. Seguro. Si no hay preguntas, ya nos quedamos hasta ahí. Nos vemos la próxima clase. Nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Se le agradece infinitamente. Ok. A ver, este chico, ¿la clase estaba activada como actividad individual en clase? Sí. Oh. No hay actividad individual en clase. Solamente es clase normal. Ok, tenga la bondad de ir a su no llega a su otro profesor, se le agradece mucho. Hasta luego. Bye bye. Hasta luego, chicos.